street with a wimple when I low. Ain't no sound, but the sound is free. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the way, the bullets rip. Listen to the sound of the beat. A todos, muchas gracias por acompañarnos en esta inauguración de un puesto de carga aquí en la Regional Centro-Sur de la UTEC, un hecho también importante y trascendente en lo que tiene que ver con la infraestructura que merece todo lo que estamos difundiendo respecto de la movilidad eléctrica. Vamos a recibir a la directora, precisamente, de esta Regional Centro-Sur de la UTEC, me refiero a Daniela González de Medina, bueno, que nos va a dar la bienvenida y es, en definitiva, la ley de casa. Para nosotros es un placer tenerlos acá presentes con esta iniciativa de lo que es justamente el cambio de la energía, de la matriz energética, lo mismo que estamos nosotros haciendo en paralelo con la educación, así que más que bienvenidos para nosotros y tener el lugar aquí presente. Y voy a dejar al presidente, al señor Gonzalo Casaravilla, que pueda ser él, que nos explique y nos cuente cómo es todo esto. Muchas gracias. Bien, vamos ahora sí a convocar y compartir la palabra al señor intendente de Durazno. Me refiero al licenciado Carmelo Vidal. Bueno, qué lindo estar aquí en esta casa que es orgullo de los uruguayos y de los duranenses en especial, donde tantas cosas lindas se hacen y que ha abierto las posibilidades a la gente del interior para que no nos sintamos ciudadanos de segunda, sino ciudadanos de primera. Saludar al presidente de UTE, a las autoridades de UTE, al ministro. Qué lindo tener un ministro de Industria y Energía bien joven. Seguramente va a imponer dinamicidad. Y agradecer por el hecho de que esto se haga aquí en Durazno, que nos permita ingresar al primer mundo y en este lugar. Y hoy UTE, hoy la UTEC, nos está demostrando que también esa interpretación de prestadores de servicios se realiza aquí en el interior, para que muchas veces aquellos ciudadanos que estamos más allá de Santa Lucía, que a veces nos ponemos medio rebeldes y decimos gobiernan de frente al mar y de espaldas al interior, nos demos cuenta de que no es así, de que la igualdad de oportunidades se le da para los que están en la capital como para los que estamos en el interior. Felicito y agradezco a través suyo, presidente, a este ente para llevar adelante este tipo de políticas que permiten que nuestro país transcurra por el camino del éxito y del desarrollo, como soñaron aquellos que nos dieron existencia y libertad. Muchas gracias. Tengo seguidamente la palabra el señor presidente de UTE, doctor ingeniero Gonzalo Casaravis. Es así, intendente. Y de hecho, si analizamos la tarea de UTE, claramente estos últimos años se ha enfocado al interior del país. Y si en particular vemos lo que se ha hecho en electrificación rural, lo que se ha hecho en electrificación de las escuelas, estamos en clave nacional trabajando. Y hay algo que me dijeron hace 9 años cuando entré a trabajar en esto: tú te sentás con la gente que está en el territorio y haces lo que tengas que hacer para la gente. Y eso es lo que hemos practicado, porque realmente hay un montón de oportunidades. Y en Uruguay, por suerte, muchas cosas se resuelven con una llamada por teléfono. Y así se cambió la matriz eléctrica del Uruguay. La verdad que hay que saber a quién llamar, pero esa es una escala que nos permitió, a partir de un acuerdo multipartidario, justamente cambiar la matriz eléctrica y dar un montón de soluciones. Quizá no coincido si es que pudimos vender o no vender la idea, pero creo que la conciencia de la gente sabe que hemos cambiado la matriz y para bien. Y en ese sentido, si bien cambiar la matriz eléctrica fue una tarea compleja, se hizo muy poco tiempo, se hizo en 3 años y medio, en el cual pasamos de una situación, recuerden, en 2012, que casi volcamos porque tuvimos una sequía y ni siquiera de las más fuertes, a una situación en la que hoy estamos, por supuesto, garantizando el abastecimiento, estamos exportando energía, hemos bajado nuestros costos de un 60% era la generación, ahora estamos que nuestros costos, la generación bajó significativamente, el costo de generación a un 40%, en definitiva,
para eso se planificó. Y como decía, eso se hizo en clave de revolución. Lo que viene después, la siguiente transformación, es la movilidad eléctrica. Y el tema de tener la red de recarga es una señal muy fuerte que tenemos que dar de que ya está la mesa servida y que está todo planificado. Esto va a ir a la velocidad que la demanda lo demande, valga la redundancia, porque no es muy diferente a lo que ha hecho Ute toda la vida, es instalar lugares donde la gente pueda conectarse. En este sentido, con un poco más de tecnología, capaz que para tener el uso de los cargadores que están en vía pública es con una tarjeta que uno va y se presenta, esta tarjeta se consigue hoy en las oficinas comerciales y ya, como hoy tiene un servicio celular que es móvil, bueno, también puede tener un servicio de carga de auto eléctrico que será igualmente móvil como es en este caso. Este es el primer punto de recarga sin ser lo que fue la ruta eléctrica del sur del país que unió Chuil con Colonia o todo lo que podemos tener en Montevideo, que tenemos red de recarga de taxis, hay 54 taxis funcionando en Montevideo, hay un ómnibus, hay 90 camionetas en todo el Uruguay que como esta prestan el servicio eléctrico, pero en definitiva ya está diseñado desde hace 2 años todo lo que es la red de recarga a territorio nacional con un cargador en cada uno de los lugares estratégicos, por supuesto todas las ciudades capitales, a una distancia del orden de los 60 kilómetros, que básicamente es el óptimo con cargadores como este de 43 kilovatios que permite la recarga en tiempo bastante reducido. Y en definitiva, dando esa señal, como les decía, este es el primero en el norte del país, sin ser el sur, primero en la ruta de 5, pero dando esa señal de que todo esto es simplemente esperar a que las necesidades lo requieran. Evidentemente tenemos que dar servicio a los primeros que entran en esto. Y hacer esto, acá en la UTEC, cierra por todos lados. Y efectivamente estamos en el centro del país. No es casualidad que muy cerca de acá en Paso de los Toros, UTE invirtió casi 3 millones de dólares en un centro de capacitación en predios de la UTE. Y ahí se están haciendo algunas actividades de formación. De hecho, estamos formando formadores y damos todo lo que es la capacitación en instalaciones eléctricas. Y que estemos ahora aquí en la UTEC, en la Universidad Tecnológica, instalando un cargador, tiene que ver con eso. Así que una alegría y la verdad que creo que los uruguayos de a poco aprecian todo esto, lo conocen, pero evidentemente es difícil estar en los titulares todos los días. La matriz ya cambió, ahora tenemos que mostrar con gestión, gestión y gestión, que todo esto está al servicio de los uruguayos. Muchas gracias. Bueno, cortemos la cinta entonces. Mire para acá. Muy bien. El agradecimiento también a nosotros, que en definitiva hemos sido recibidos gentilmente aquí en esta regional centro-sur de la UTEC. Dijeron que a Sarmiento usted va a querer No, les puedo mostrar cómo se carga un auto eléctrico. Exactamente, me imaginé que usted iba a proceder.